doy la bienvenida a Refugio Angelical, un lugar creado para la paz, el amor y el crecimiento personal y espiritual. Niños arcoíris. Tal vez hayas escuchado hablar del nivel evolutivo de algunos niños que están llegando y que ya están en el planeta Tierra. Esta clasificación va desde los niños índigo, cristal y ahora los arcoíris, que es de lo que hablaremos el día de hoy. Estos niños arcoíris pueden caracterizarse porque en nuestro plano los consideramos difíciles o especiales, es decir, aquellos pequeñitos inquietos, muchos denominados como de lento aprendizaje o hiperactivos. Ellos son tratados por psicólogos, psiquiatras y hasta los medican, porque probablemente la sociedad no está acostumbrada a semejante singularidad, ya que el estar en un aula de clases no es lo natural en ellos, o decir cosas que para algunos son extrañas no quiere decir que ellos sean el problema. En realidad, todos los de su alrededor que no logran comprenderlos son el problema, pues si bien el ser niño en un mundo acelerado y carente de espontaneidad ya es difícil, entonces llegó el tiempo como de permitirnos escucharlos y más aún de abrir nuestra mente a creer lo que ellos dicen. Hablan de hadas, seres de otros lugares que tu cuadrada cabeza no alcanza a comprender. Saben cosas que para su edad no sería lógico. ¿Te has puesto a pensar que tal vez el del problema no sea él, sino tú? ¿Que estás limitado a abrir tu corazón y tu entendimiento a comprender y realmente entender y escuchar a ese pequeñito que sufre por tu falta de fe, por tu falta de apertura, por tus limitaciones mentales y el seguir siendo un borrego más en este mundo? Hoy quiero invitarte a crear conciencia para entender a todos aquellos que consideras no son normales, porque ¿qué es lo normal? Abre tu mente, tu cabeza a todas las posibilidades, sorpréndete de lo que pueden enseñarte, pues llegó el tiempo en que los padres no siempre tienen la razón, ni lo saben todo. Te aseguro que si platicas con tus hijos, te sorprenderá la clase de cosas que puedes aprender, de la magnitud de lo que ellos saben. Tal vez si tienes un problema y no sabes cómo solucionarlo o reaccionar, pregúntale a ellos. Escúchalos. ¿Has tenido el tiempo de preguntarles cómo ve el mundo? ¿Qué piensa de ti? ¿Cómo puedes entenderlos desde una mejor manera? ¿Qué le duele? Y no hablo a nivel físico, sino ¿qué le duele? ¿En qué no se siente comprendido? ¿Cómo puedes ayudarlo a que se sienta un poco más a gusto? ¿Y a qué ha venido al mundo? Ellos lo saben. Regálate el tiempo de conversar con un niño. Su sabiduría es asombrosa, pues no por ser niño no se da cuenta de las cosas. Si tienes la fortuna de tener en tu vida un pequeñito cerca, regálate el privilegio de escucharlo, de aprender de ellos. Para poder guiarlos y comprenderlos en este mundo, ahora ya no se trata de quién le enseña a quién, quién educa a quién, se trata de comprendernos con el alma y ayudarnos en nuestra travesía por este mundo. Pues si ya la tele y las noticias nos pintan un panorama poco alentador, que muchos piensan dos veces en traer un niño al mundo, qué triste, ¿no crees? Atrévete a ver desde otro ángulo la vida, abre tu mente a intentar las cosas de manera diferente. Ve lo que han hecho nuestros padres con nosotros, claramente lo mejor que pudieron desde el lugar que ocupaban, la situación que enfrentaban y los dolores que llevaban. Pero tenemos una enorme oportunidad en nuestras manos de poder hacer las cosas diferentes, de entendernos con nuestros hijos a otro nivel. Si te la pasas trabajando todo el día y cuando llegas a molestarlos porque no hacen bien y rápido la tarea, piénsalo dos veces, muérdete la lengua tres. Mejor no hagas la tarea, mejor déjalo y no lo molestes. A veces nos sentimos mal porque no pasamos mucho tiempo con ellos, pero también piensa que cuando estás con ellos solo estás para mandar, ordenar, exigir. ¿Tú crees que ellos extrañan esa compañía? ¿Tú la extrañarías? Y no se trata tampoco de dejarlos hacer lo que quieran, no, se trata de comprender a ese ser humano chiquitín que te aseguro que es más consciente que tú. No se trata de querer ser el mejor padre o la mejor madre del mundo, dejando que haga o comprándoles todo lo que quieran. Se trata de hacerlos sentir lo especial y maravilloso que son. Se trata de impulsarlos y alentar sus sueños y de enseñarles que ellos llegarán tan alto como ellos se lo propongan. No se trata
de papeles, de títulos. Se trata de ayudarlos a descubrir sus dones y sus talentos y que los exploten para beneficio de ellos y del mundo entero. Tú qué sabes, igual tienes al próximo Albert Einstein en tu casa, a la próxima Madame Curie o a la próxima madre amorosa de familia que tendrá hijos felices y dejará frutos hermosos en el mundo. Si tu mentalidad está en que para qué traer más niños al mundo creyendo que evitas que sufran, qué lástima, tal vez sea lo único hermoso que tú puedas dejar en este transitar por la tierra. Creemos conciencia, hagamos pequeños cambios en nuestro entorno. Te recomiendo un arcángel poderoso que te puede ayudar si tú tienes un chiquitín singular. Se llama Metatrón. Pide la orientación y guía y te aseguro que aparecerá con sus hermosos colores magenta y su temática sagrada. Él obrará cambios increíbles en ti para poderte guiar y ayudar a ese pequeño hermoso. Tal vez, si te vas al parque, puedas aprender a ver el mundo desde los ojos de un niño. Inténtalo. Espero que este video te haya gustado, pero sobre todo espero que haga eco en tu cabeza. Si no compartes ni le das like y no te suscribes, no pasa nada. Todo llega a su tiempo y a las personas justas que tengan que escucharlo. El tiempo es perfecto y con una que lo escuche y me siento bendecida de que haya llegado esta información a sus oídos. Y sobre todo, que valoren a esos pequeñitos que están en sus vidas. Con eso habrá valido toda la pena el esfuerzo de hacer este video. Puede que hasta tú te identifiques con estos niños y puede que seas tú un niño arcoíris. Y ahora puedas comprender muchas cosas. Espero que este video te haya gustado. Ten un hermoso día. Hasta la próxima. Nunca dejes de soñar.